Fantastic Show presenta No Somos Compatibles. Aislinn Derbez habla de su divorcio con Mauricio Ockman. No hay compatibilidad. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Una vez más Aislinn Derbez parece que quiso hablar sobre su ruptura matrimonial con Mauricio Ockman a casi un año desde que se dieron a conocer las primeras noticias de esta separación. La protagonista de A la Mala reflexionó y habló sobre las causas de esta propia ruptura a través de una transmisión en vivo realizada en Instagram con su podcast La Magia del Caos. Aislinn platicaría con el colombiano Santiago Molano y reveló que la razón por la cual ella y Mauricio decidirían divorciarse no fuera otra que la falta de compatibilidad. Aislinn Derbez confesó que a pesar de que había bastantes sentimientos entre ambas partes, eran incompatibles. Esto de manera mental, por lo que optaron por tomar caminos separados al final de cuentas. A mí me pasó mucho en mi relación pasada. Yo amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé. Cuando acabó el enamoramiento nos seguimos amando impresionadamente, pero empezó a pasar algo que decíamos: es que tú vas acá, yo voy acá, tú eres esto y yo creo esto, contaría Aislinn Derbez, contando los que lo llevó a decidir que su relación no estaba funcionando. No estaba funcionando, no estaba siendo compatible. No hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que tengas que quedarte, contaría así Aislinn Derbez. La actriz además señaló que sus ideologías y objetivos eran demasiado diferentes al de Mauricio Ockman. Nosotros éramos, no, nos amamos y nos respetamos impresionantemente, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama y es como, claro que no, contaría así la famosa actriz. Los actores aseguran que, aunque se divorciaron, siguen siendo una gran familia, y su mayor prioridad ante toda cosa es el bienestar de la pequeña Kailani, por el cual están en contacto todos los días y se apoyan de manera mutua. Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja, asegurarían ambos a dar la noticia de esta terrible separación para algunos fanáticos suyos. Aislinn reveló que en la crisis de matrimonio que tendría con Mauricio Ockman, muchas personas cercanas suyas se darían cuenta y quisieron aconsejarlos, pero ellos prefirieron separarse para conservar su salud mental y su amistad por el bien de la pequeña Kai. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.